Bueno, esto decidí tomar el encargo de hacerlo. Acá tendría que haber capaz de dejar algún jean. Lo que pasa es que las ramas salían totalmente torcidas para abajo y a mi gusto le quitaban protagonismo a ese hueco. Mi idea es con alguna de estas ramas subir y tratar de ahí terminar de hacer algún ápice. Parece que esa curva había que sacarle más potencia. Y todo lo que estaba haciendo, dejar las ramas para todos lados, si bien quedaba bien, adentro era un despiole. Entonces decidí volver a armar la estructura. Porque esta variedad de junípero empieza a crecer y se vuelve una mata y se le pierde el eje. Acá, en la cabeza, que tengo que hacer bastantes arreglos, pues no quedo conforme con esa cabeza. Incluso esta rama, tengo mis dudas, pues si la saco, le da protagonismo a la parte de atrás. En fin. Es un árbol que quiero tanto y le veo tantas cosas lindas, que es como difícil sacarle provecho de todo. Pero bueno, chequeé un poco la altura, le di con eso, con esta línea, me parece que quiero hacer algo un poco distinto y más ordenado. Y bueno, de ahí que empiece a salir verde, falta verde ahora, obvio. Pero bueno, veremos qué sale. Opción 1, cambiando levemente las ramas. Opción 2, utilizando esta parte del árbol, jugando ahí, donde se ve la corteza y la madera muerta, pierdo base. Digamos, más o menos siempre en este ángulo, más o menos es donde yo me jugué. Opción 3, que a veces me recabe. Tengo más base. Claramente todo estaría apuntado a que este sea el frente. Pero el árbol está totalmente herido, lo podría traer. Lo que pierdo es la combinación de color de corteza hasta acá nada más. Y bueno, pues el árbol fue encarado para el otro frente después de debatirlo mucho. Es muy atractiva esta parte también. Pero siempre tuve esa dicotomía. Conservar esta parte. Mete a la base, pero el árbol queda un criterio más armadito. Me vuelve loco. En fin. Bueno, mi idea es que en una de estas ramas hacer el ápice ahí y tratar de ir triangulando un poco y fusionando. Hacer, como siempre dije, con las tres ramas algo medio unido. Está difícil, ¿eh? Está difícil. Porque creo que sería un ángulo un poquito menos. Una cosa ahí. Cada tanto me agarra este pire y lo miro y lo miro. En fin.